El territorio extremeño y portugués tienden la mano en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. El turismo rural y rayano llega cargado de nuevas propuestas a este último día para público profesional. La calidad del cielo, la gastronomía y un turismo sostenible y de calidad son los cimientos en los que se basa la propuesta de Extremadura en Fitur 2020. Un stand que supera los 800 metros cuadrados y que se divide en 5 espacios es la estrategia que pretende llevar a los viajeros que pasen por Fitur hasta nuestra tierra. La 40 edición de Fitur ha sido fantástica. El eje central del turismo sostenible, la presencia del presidente, de Guillermo Fernández Vara, entregando esos 5 reconocimientos a un destino, Playa de Agua Dulce y de Orellana, a 4 empresas sostenibles. Pero también ese espacio de trabajo profesional, más de 130 empresas extremeñas. Yo creo que Fitur, esta 40 edición pasará por ser una edición muy importante donde el colofón ha sido ese mirador celeste y ese espacio gastronómico donde ha hecho las delicias de todos los visitantes. Tenemos varios productos, como es por ejemplo toda la cooperación que tenemos con el centro y con Alentejo. Tenemos 300 kilómetros que nos unen. Tenemos un Tajo Internacional que forma parte de ese gran corredor UNESCO. Tenemos también la observación de estrellas en el Alqueva, esa ruta de astroturismo entre precisamente en el Gran Lago de Alqueva. Yo creo que el trabajo que estamos haciendo en los últimos años con Centro y con precisamente Alentejo, donde estamos promocionando la Euroregión y todo lo que es la raya de Portugal. Tenemos en las 3 regiones más de 20 patrimonios mundiales UNESCO, los mismos que tiene Brasil. Yo creo que tenemos ahí una potencialidad enorme, un destino auténtico, un destino sostenible, patrimonio, vinos, cultura, tradición y una experiencia de cooperación, porque juntos somos más fuertes. Somos más fuertes. Así lo piensa el sureste rayano. Oliva de la Frontera, Zainos y Valencia del Montbuey han presentado de la mano una oferta turística y cultural salpicada de identidad rural. La unión hace la fuerza. Presentamos conjuntamente algo de turismo de naturaleza, presentamos una diversidad de fiestas locales de cierto interés y luego, pues a su vez, ofrecemos una serie de alojamientos turísticos. Merece la pena disfrutar del paisaje y además, estando en la cercanía de la frontera con Portugal, pues se puede contemplar la similitud que hay entre nuestros pueblos, tanto hacia un lado de la raya como hacia el otro lado de la raya. La Euroregión tampoco ha faltado a la cita. Turismo Centro y Turismo del Alentejo también han estado presentes en esta feria de turismo, donde han aprovechado para reforzar esos lazos con nuestra región. España es nuestro primer mercado más importante. 12% de nuestras dormidas de extranjeros en el centro de Portugal son españoles, porque queremos una aposta muy fuerte no turismo cultural, no turismo desportivo, no turismo gastronómico, que são neste momento os produtos que estamos trabalhando com Castilha e Leão, com a Extremadura Espanhola. Aliás, o nosso plano de ação com a Extremadura Espanhola é exatamente para promover a gastronomia, os vinhos, o turismo de natureza e, naturalmente, o património mundial, que é muito rico, assim como o turismo religioso. Por isso, queremos firmar aqui em Espanha a nossa disposição e o nosso convite para que todos possam visitar o centro de Portugal. Nós temos definido um conjunto de produtos turísticos como a gastronomia
e los vinos, que são muito importantes nestas regiões, como é o património mundial. Estas três regiões têm mais de 20 patrimónios edificados, patrimónios mundial. Por exemplo, nós outros temos mais patrimónios classificados que um país como o Brasil. Estas três regiões. É o turismo religioso, não é, que é muito importante. Temos Fátima, é no centro, que é, enfim, não é necessário falar. E, portanto, temos o turismo de natureza. Hemos definido um conjunto de produtos turísticos para promovê-los conjuntamente. Y hasta aquí nuestro especial La Raya en Fitur 2020. Recuerden que toda la cultura y todo el turismo de nuestra frontera la encontrarán en nuestra web rayanos.com y en nuestros perfiles en redes sociales. Nos vemos en la frontera.